para marcar al larguero gol. ¿Pero qué están haciendo? Están dormidos. Están dormidos, macho. Gol de Nkunku, el buenísimo. La pelota para que fuera otra vez al esférico del córner. Vuelve a dormir la defensa del Real Madrid. El esférico de Haidara, Haidara por medio. No rompen el fuera de juego, tirando un pasito los dos centrales del conjunto que hoy está naufragando y que viste de negro. Le cae en el punto de penalti a Nkunku, que con calidad, potencia, con un disparo arriba que besa, que toca el larguero, bota claramente dentro, anota el segundo el Leipzig, anota el segundo en Nkunku después de ese rechace con fortuna de Tchouaméni. Toca remar porque ya van dos, Leipzig dos. Se va a plantar Simakan, Simakan dentro del área, la pone Werner, gol, se acabó. Gol. Joder, Alaba, tan lúcido. Don Leipzig. Gol Don Leipzig, el contragolpe del libro de Simakan. Se fue facilísimo. Nadie trabajó en la ayuda defensiva, no llegó nadie del centro del campo para hacer esa ayuda. Tenía toda la pradera del RB Arena y Alaba no fue capaz de seguir en la carrera a Simakan, que lo hace perfecto. Que apura línea de fondo, que se mete dentro del área con una zancada poderosísima del desmarque, alejándose de la pelota de Timo Werner. Se la